día para todos ustedes. Bien temprano comienza la mañana de Campo Directo, 7:50 de este martes, desde Porteña, en el este de la provincia de Córdoba. Hemos sido invitados a participar de varias coberturas periodísticas a través del concesionario Port Pla, concesionario oficial de Pla, en esta zona del este de la provincia de Córdoba. Desde aquí vamos a desarrollar nuestro micro agropecuario de hoy martes. Presentamos a continuación los principales titulares de esta jornada. Privados invertirán 700 millones en un sistema de producción porcina. La empresa BLD está desarrollando un proyecto en Noetinger que contempla una unidad de producción de lechones de 5.000 madres en producción y 22 sitios de engorde. Se estima lograr una producción por año de 150.000 cabezas, que representa un 2,5% de la producción anual nacional. Este proyecto contempla la creación de 110 fuentes de trabajo directa, de forma permanente, y más de 600 personas en forma indirecta. Generan combustibles a partir de los desechos de caña de azúcar. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI, realizó un ensayo a escala industrial para determinar la capacidad de transformar los residuos de la caña de azúcar en combustible, a fin de darle valor agregado, diversificar la actividad cañera y suplir la creciente demanda energética en todo el país. El cultivo de la caña de azúcar es la base de la economía regional en el noroeste argentino, pero los residuos que se generan no son aprovechados, lo que implica un problema ambiental que se acentúa a medida que la producción crece. A continuación, presentamos las cotizaciones de cereales, carnes y dólar registradas el último día hábil. En el mercado de Rosario, los cereales cerraron con estos valores: soja, 3.900 pesos, maíz, 2.380 pesos. Trigo, 2.650 pesos y sorgo, 2.000 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. La verdad que un gran remate hoy, mucha hacienda, una expectativa bárbara, que te diré, hoy se cumplió, con valores para novillitos hoy de 300 a 350 kilos, entre los 34 hasta 36, 40, 36, 50. Te diré que vendimos lote de novillos arriba de los 400 kilos en 36 pesos, 36, 20. La hembra un poquito más tranquila, hoy la vaquillona fue un poco más pesada que la semana pasada, anduvo entre los 33.50 hasta 34.40, 34.50. La vaca firme como siempre, entre los 19 y 20.50, 21 pesos alguna vaca, los toros entre los 22 a 25 pesos. La invernada hoy, para destacar, tenemos una ternerada espectacular, que se vendió entre valor entre los 37 hasta 42.50, 42.80, unos terneros negros mundiales acá en la sierra. Ternero de 130, 140 kilos. Y después la invernada un poquito más pesada, ya de 170, 180, hasta 210, 220, con valor entre los 33, 35, hasta 37 pesos algún ternero más pesado. En condiciones generales, un muy buen remate. Ingresaron a la venta 1.785 cabezas y del remate surgieron los siguientes precios promedio. Para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 35 pesos con 65 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 34 pesos con 85 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 33 pesos con 25 centavos. Vacas buenas, 19 pesos con 80 centavos y toros, 23 pesos con 95 centavos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 39 pesos con 90 centavos y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 25 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate de Consignaciones Córdoba el lunes 19 de junio a partir de la hora 10 en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar abrirá esta mañana a 15 pesos con 77 centavos para la compra, 16 pesos con 17 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya volvemos con más información aquí en la mañana de Campo Directo desde Porteña, en la provincia de Córdoba.
Segundo bloque de la mañana de Campo Directo. Les recordamos que está todo previsto para la organización del 13º Encuentro Nacional de Monitoreo de Plagas, Malezas y Enfermedades, que se va a desarrollar en el Hotel Quórum el próximo 28 y 29 de junio. Estuvimos dialogando con el coordinador de este importante evento, el ingeniero agrónomo Daniel Igarzábal, nos brinda detalles de los cursos que se van a dictar en este importante encuentro. El curso de aplicación que vamos a dar en este 13 encuentro es una clínica de aplicación, es decir, una clínica es un lugar donde se hacen diagnósticos y el diagnóstico sobre la regulación de una pulverizadora es una cuestión absolutamente básica. No se puede tener la pulverizadora regulada todo el día de la misma manera y todo el año de la misma manera. Por lo tanto, hay tips muy cortos, muy rápidos y fáciles de aplicar en campo, que es lo que vamos a ver en este curso durante el 13º Encuentro de Monitoreo, Clínica de Aplicación de Plaguicidas. Y presentamos a continuación la agenda, los eventos más importantes del sector agropecuario para las próximas jornadas. El INTA realizará una capacitación en forrajes conservados y en nutrición animal en la Sociedad Rural de Canals. La misma tendrá lugar mañana miércoles a partir de la hora 18. En la oportunidad disertarán los ingenieros agrónomos Gastón Urret Zavalía y Federico Sánchez y los médicos veterinarios Elvio Bresán, Mauro Rogora. Este jueves 15 del corriente, de 9 a 17 horas, se realizará en las instalaciones de la Bolsa de Cereales de Córdoba una nueva capacitación sobre responsabilidad social y sustentabilidad a cargo de docentes del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria. Hay descuentos para estudiantes y socios de la institución organizadora. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro microagropecuario La Mañana de Campo Directo. Les recordamos, nuestro portal de internet es el www.agromagazine.tv y estamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, para que usted esté permanentemente en contacto con nuestra producción. Desde ya, desde Porteña, le agradecemos vuestra compañía. Nos reencontramos nuevamente mañana a partir de las 7:50, bien temprano, aquí por la pantalla de Tele 8. Muchísimas gracias.